hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia con el trabajo virtual. Cómo encontré mi primer trabajo sin experiencia, cómo fui escalando para obtener mejores ofertas laborales y todo lo que aprendí en el camino. Quiero que veas que todo lo bueno en la vida es posible cuando te lo propones, tienes unas ganas tremendas de lograrlo y unos objetivos claros, aún sin tener las mejores habilidades. Hola, hola a todos, sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Gabriela y este es el lugar en donde te enseño maneras de hacer dinero por internet desde tu casa o cualquier parte del mundo. Bueno, mi historia con el trabajo virtual comienza por allá en el 2017 en Venezuela y yo estaba recién graduándome de la universidad. En ese momento yo recuerdo que tenía súper claro que no iba a trabajar para una empresa en Venezuela. O sea, para mí eso ni siquiera era una opción. Y el motivo era bastante simple. Yo conocía la situación socioeconómica de mi país, también conocía cuáles eran mis expectativas de renta y mis expectativas de vida, y nada de eso congeniaba con que yo trabajara en una empresa en Venezuela. Todo esto lo tenía súper claro teóricamente. Yo sabía lo que quería, pero todavía no sabía cómo lograrlo. Y allí fue cuando escuché sobre el trabajo virtual. Escuché que tenía un par de amigos que trabajaban virtualmente haciendo diseños, flyers, logos y todo este tipo de trabajos creativos y que recibían pagos en dólares. Y ahí fue cuando yo dije, un momentico, ya va. ¿Cómo que tú estás trabajando aquí desde Venezuela y te pagan en dólares? Yo también quiero. Cuéntame más. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar por internet, me metí en estas páginas que ellos me recomendaron, en ese momento era Fiverr, y empecé a indagar sobre las plataformas, investigué, me registré, me creé un perfil, comencé a ver videos por internet, le pregunté a mis amigos cómo funcionaba y me empecé a empapar de este mundo. Entonces la primera plataforma que empecé a utilizar fue Fiverr, que es una plataforma que está orientada al área creativa, donde tú puedes hacer diseños, banners o redacción creativa, este tipo de tareas. Yo la verdad tenía cero habilidades en diseño, pero desde chiquita siempre me gustó mucho dibujar, pintar. Yo hacía incluso cuadernos con historias y dibujos. Entonces me sentí confiada y decidí postular en esta plataforma. Al día de hoy, la manera de buscar trabajo en esta plataforma es básicamente que tú te registras y te creas un perfil en donde las personas pueden ver cuáles son tus trabajos, cuáles han sido tus proyectos anteriores y los distintos paquetes que ofreces. La verdad es que no utilicé por mucho tiempo esta plataforma. Creo que hice como 4 gigs o trabajos. Y luego la dejé porque la competencia tenía precios muy bajos, entonces era muy competitivo y yo hubiese tenido que trabajar grandes cantidades, tener una cartera muy grande de clientes para poder hacerme un sueldo decente. Y la verdad es que no era mi prioridad en ese momento. Así que decidí dejarla, pero no desistí con mi búsqueda. Y allí fue cuando escuché de esta otra plataforma llamada freelancer.com. Me registré, me creé mi perfil de nuevo, hice todo el procedimiento, aprendí sobre la plataforma, vi videos, pregunté. Y esta plataforma, en mi opinión, es un poco más sencilla porque tú puedes activamente buscar trabajo, tú puedes ver una oferta y postular si te gustó. Tú puedes postular un proyecto si sientes que tienes las habilidades, en lugar de sentarte a esperar que alguna persona vea tu perfil y te ofrezca un trabajo. Además, lo curioso de esta plataforma es que tiene una sección que se llama concursos. Un cliente puede llegar y subir un proyecto y varias personas pueden subir sus propuestas a ese proyecto. Luego el cliente evalúa cuál fue la que más le gustó y le asigna el proyecto a esa persona con la que finalmente quiere trabajar. Y en esta plataforma, esa fue la manera en la que conseguí mi primer trabajo. Todavía recuerdo, era una tarea muy sencilla, básicamente tenía que hacer un resumen de un webinar y por eso me pagaron $100. En ese momento yo estaba como, ¡wow! Así fui creciendo en la plataforma, fui tomando proyectos por aquí y por allá. Los clientes iban dejando recomendaciones en mi perfil, reviews, y así yo iba tomando más y más reputación y podía ir apostando por proyectos más ambiciosos. Y durante este proceso aprendí muchas cosas, porque yo no tenía idea de cómo redactar una propuesta, no sabía cómo venderme, cómo negociar mi precio, cómo identificar estafas, cómo recibir mis pagos y después traducir eso a dinero en mis manos. Y mucho más, que después podemos hablar a más detalle. En este sitio existe la posibilidad de que tú trabajes por proyecto o que también tengas una colaboración estable a largo plazo. Yo empecé con proyectos muy cortos, tareas muy sencillas, mientras me hacía una reputación y después ya tenía la suficiente confianza para animarme a postular un trabajo ya un poco más estable. Y de hecho, así fue como conseguí mi primer trabajo como asistente virtual y redactora de contenido para una consultora en Málaga, España. Yo me acuerdo que estaba muy emocionada porque era mi primera experiencia laboral un poco más estable, me iban a pagar en dólares, que era justo lo que yo quería. Y yo decía, ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo una consultora al otro lado del mundo me contrata en línea y me paga en dólares y tengo un trabajo, digamos, estable, full time? Yo decía como,
¿Es esto posible? Para mí era súper extraño. Y claro, en ese momento el trabajo virtual no existía, no era algo muy común. A ver, si en continentes como tal vez Norteamérica, Asia, Europa, era algo más común y las personas ya trabajaban de esta manera, en Latinoamérica no se hablaba en lo absoluto del trabajo virtual. O sea, eran contadas con las manos las personas que trabajaban de esta manera. Entonces yo realmente no tenía referencias de nada. Mis amigos trabajaban virtualmente, pero ellos eran diseñadores. Yo estaba en otra área. No tenía a nadie cercano a mí que hiciera lo mismo que yo. Entonces, la verdad, yo tenía muy pocas referencias, casi nulas, porque además mis amigos trabajaban en la otra plataforma. Ellos estaban dedicados al diseño. Yo no. Recuerdo que para ese momento uno de mis grandes temores era mi experiencia, que yo no tenía experiencia. Si bien había tomado proyectos como logos, resúmenes, plantillas, gestión de base de datos, no contaba con experiencia en gestión de sitio web, ni artículos, ni nada por el estilo. Tenía confianza en que mis capacidades de redacción eran lo suficientemente decentes y que tenía un buen inglés, pero eso era todo. Más de una vez me tocó investigar por internet para obtener referencias, aprender y poder entregar lo que sea con lo que me hubiese comprometido. Así que ya me sentía cómoda bajo ese sistema. La verdad es que esta experiencia me hizo enfrentar muchos temores que tenía y cuestionamientos y juicios que me hacía a mí misma sobre mis capacidades. Me hizo enfrentarlos todos y aprender en el camino. Recuerdo que siempre sentí nervios, siempre me cuestionaba, pero lo hacía de todas maneras. Yo realmente no creo en eso de que llega el momento perfecto, cuando ya estás listo, cuando ya tienes los 20 títulos. Tú aprendes haciéndolo en el camino. Uno aprende equivocándose, investigando, mejorando, repitiendo. Ese es el proceso de aprendizaje. No existe el momento perfecto. Tú tomas el momento y lo haces perfecto. Trabajando para esta consultora mejoré mucho mi inglés porque me tocaba redactar absolutamente todo en inglés. También aprendí mucho sobre energías renovables porque esos eran los tópicos de los artículos. Y también aprendí a utilizar ciertos módulos del sitio web porque tenía que actualizar la información de los artículos. Otra cosa interesante es que aprendí redacción de contenido para redes sociales. En ese momento estaba con LinkedIn y Facebook. Así que, en resumen, muchas cosas buenas. Sin duda, experiencia con la que no contaba y bastante valiosa. Y esto me abrió las puertas a un mundo de posibilidades porque yo venía de ingeniería. No tenía nada que ver con marketing, diseño, negocios, absolutamente nada. Pero aprendí, me mantuve curiosa, le puse muchas ganas y además lo vi como una oportunidad de generar ingresos y después dedicarme a lo que yo quisiera. Y de hecho creo que esto fue clave en este proceso, el mantenerme curiosa y con una actitud de aprendizaje porque me llevó a darme cuenta de todo lo que era capaz cuando ponía mis ganas y mi empeño. Pero a pesar de todo esto, hubo un periodo en el que no me detenía a reflexionar. Alcanzaba una cosa, después otra y después vamos por otra. Entonces realmente no me daba ese tiempo para reconocer lo que había logrado y empecé a sentir que lo que estaba haciendo realmente no era nada especial, que cualquier persona podía hacerlo, que realmente no tenía mucho valor lo que yo hacía, que tampoco se comparaba con un trabajo real, digamos, en el mundo físico, presencial, y todo este cúmulo de juicios y creencias limitantes que lo único que hacían era desalentarme. Lo comento porque sé que hay muchas personas que pasan por esto también. Yo en ese momento no lo sabía, no tenía idea. Al día de hoy le dicen incluso el síndrome del impostor. Para mí simplemente era falta de confianza en mis capacidades. Pero al día de hoy aprendí que todo era parte de un proceso de aprendizaje y que por supuesto tengo las capacidades y las habilidades para lograr lo que sea que me proponga. Es cuestión de disciplina y constancia. Sin embargo, a pesar de todos esos juicios e ideas limitantes, nunca las escuché, nunca les hice caso. Porque para mí el único camino que existía era hacia adelante. No había manera de que yo parase, no había manera de que me dejara vencer por ello, porque no tenía otra opción. Para mí en mi mente no había otra opción más que lograrlo. Por lo tanto, seguí hacia adelante, a pesar de todos los nervios, a pesar de todos los juicios, a pesar de todo. Y bueno, con esa consultora de Málaga, España, estuve trabajando por poco más de año y medio. Y de hecho, con ese trabajo me vine, emigré a Chile. Y llegué a Chile teniendo ese trabajo, manteniéndolo, mientras buscaba otra oferta laboral, pero ya presencial. Yo todavía no había trabajado de manera presencial y, por supuesto, traía esta creencia de que había estudiado tantos años en X universidad y tenía que ejercer mi profesión. Ya cuando llegué a Chile, comencé a buscar trabajo en empresas y comencé a trabajar en empresas de manera presencial, pero nunca solté por completo los proyectitos. Yo todavía tenía mi pequeña cartera de clientes con los que tenía trabajos de vez en cuando y trataba de conseguir trabajos que pudiese compaginar con mi trabajo presencial. Estuve trabajando de manera presencial aproximadamente 2 años y llega el COVID. Ahora, aquí viene la parte entretenida. En ese momento yo me había encontrado un segundo trabajo part-time que me daba tiempo de compaginar con mi trabajo presencial, donde por trabajar 4 horas al día me pagaban más de lo que ganaba trabajando para una empresa 8 horas al día en Chile,
con taxi, con tráfico, con metro, con gastar comida para el almuerzo, con llegar tarde a mi casa, con todo. 4 horas, desde mi casa, desde un café o desde donde yo quisiera. Y ese fue el momento en que las cosas simplemente hicieron clic para mí y decidí dejar definitivamente y completamente el trabajo presencial y migrar al home office. ¿Y cómo no hacerlo? Me pagaban mejor, era desde mi casa, tenía más tiempo para mí. No tenía ni que pensarlo. Fui encontrando mejores y mejores oportunidades y también aprendiendo lo que funcionaba y no funcionaba al postular, cómo lograr que me entrevistaran, qué precio ponerle a mis servicios, cómo gestionar mis pagos y bueno, muchas cosas más hasta llegar a donde estoy. Así que ese fue mi recorrido, para nada una línea recta, más bien diría yo una curva de aprendizaje, con muchos datos e información valiosa que estaré compartiendo y estoy compartiendo con ustedes para que se animen a buscar su trabajo virtual. El mundo del trabajo virtual es bastante, bastante amplio y vasto. Por supuesto, no todas las profesiones son aptas para el trabajo virtual. No podríamos tener a un médico, por ejemplo, operando virtualmente, a pesar de que la tecnología nos está llevando para allá eventualmente. Pero sí hay muchísimas otras disciplinas o profesiones o incluso ocupaciones en las que no necesitas un título para las que podrías postular a trabajos online. Muchísimas gracias por acompañarme. Si te gustó este video, regálame un like y no te olvides de suscribirte a mi canal para que no te pierdas todas las maneras en las que puedes hacer dinero por internet y mucho más. Ahora sí me despido. Bye bye.